Benidorma ha recibido más de 45.000 euros de la Diputación Provincial de Alicante dentro de su convocatoria de ayudas para prestaciones de servicios sociales municipales de atención primaria. Un dinero que, junto a la aportación del Ayuntamiento, se destinará al pago de ayudas a ciudadanos que por sus propios medios no pueden garantizar su subsistencia. Dicha convocatoria es para anunciarles que la excelentísima Diputación Provincial de Alicante, dentro de su convocatoria de subvenciones 2015, destinadas a ayuntamientos con población de más de 100.000 habitantes, para prestaciones de servicios sociales municipales de atención primaria, ha concedido al Ayuntamiento de Benidorm la cantidad de 45.173 euros. El criterio para adjudicar dicha subvención es la ratio de población. Dicha cantidad se destina al pago de prestaciones económicas individuales, PI, que son aquellas ayudas de índole económico que solicitan ciudadanos que por sus propios medios no pueden garantizar sus necesidades de subsistencia. Dentro de entre las prestaciones económicas individuales, las ayudas de emergencia social se revelan como un instrumento eficaz para hacer frente a las necesidades planteadas por la población, toda vez que permiten una solución rápida, aunque parcial, a los problemas sociales cuya complejidad no es excesiva o como complemento a otras medidas. Perdón, es excesiva. Entre los conceptos de los demandantes se encuentra, por ejemplo, alquiler de viviendas, comida para menores, pago de agua o luz, etc. El presupuesto municipal por este concepto es de 650.000 euros. El total de las subvenciones recibidas para este concepto supone el 20% del presupuesto destinado a estas ayudas y el ayuntamiento asume casi el 80% del programa. ¿Y si tienen alguna pregunta que hacer? Les, bueno, les voy a informar también que lo que es eh, la, las ayudas que se han concedido durante el primer semestre 2015 hay un total de ayudas mmm, solicitadas, entre todas las que les he dicho, de 610 ayudas, se han concedido 550 y la cantidad aprobada concedida ha sido de 298.678 euros. Solo se han denegado el 9% de las ayudas solicitadas y los motivos de la denegación suelen ser por no cumplir los requisitos de empadronamiento o porque exceden ingresos o que la petición no es objeto de la convocatoria. La edil de Bienestar Social señaló que la aportación total supera los 200.000 euros y que más de 500 personas han obtenido esta ayuda.